Inculcando la importancia de cuidar el ambiente. Por medio de la Estrategia Regional Alma Verde, funcionarios del Instituto Mixto de Ayuda Social en Pérez Celedón hicieron entrega de árboles a las familias quienes forman parte del programa Puente al Bienestar. Las entregas se realizaron en diferentes espacios. Uno de ellos fue la Plaza de Deportes de Barrio Sinaí. Bueno, para mí es algo bien especial porque me ha enseñado mucho, le he enseñado a mis hijos la importancia que es sembrar. Y la verdad es que estoy muy contenta con los resultados y espero, ¿verdad?, en Dios y llevarle un seguimiento bien bonito al arbolito. Bueno, para mí, digamos, formar parte de este proceso Alma Verde, bueno, ha sido muy bonito porque de esa forma vamos a colaborar con la naturaleza, vamos a seguir cuidando. Siempre nos ha gustado sembrar arbolitos y esta, pues, es una oportunidad más para seguirlo haciendo. Para mí, el significado de Puente al Desarrollo ha sido, pues, muy grande. Una gran ayuda, una gran enseñanza para pues seguir preparándonos como mujeres y ver la vida de otra forma. De ahí es muy importante porque así le enseño a mis hijos el significado de cuidar el medio ambiente y la naturaleza. ¿Y qué significa formar parte de esta iniciativa de Puente al Desarrollo? Ha sido muy importante porque nos ha impulsado a desarrollar habilidades que no teníamos, digamos, habilidades que tal vez teníamos escondidillas ahí, no queríamos explotarlas ahí, como las costuras y otras manualidades que tal vez nos daba miedo tirarnos a vender o a impulsarnos. El proyecto va dirigido a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema y tiene como finalidad generar una cultura de responsabilidad verde que ayude al planeta mediante la siembra de árboles. Alma Verde es una estrategia regional que pretende incentivar valores en las familias que nosotros atendemos, que beneficiamos, con la idea de que las familias sean promotores también de lo que es la sostenibilidad. No solamente es sembrar un árbol, ¿verdad?, sino también es proteger cuencas hidrográficas, es la idea del reciclaje, promover el reciclaje en estas familias como parte de los valores que nosotros debemos de inculcar en nuestros beneficiarios y que ellos mismos sean promotores, divulgantes de esta sostenibilidad que queremos lograr a través de la estrategia de Alma Verde. Además, también va dirigido a organizaciones con proyectos de infraestructura comunal que tendrán a cargo la siembra de árboles alrededor de las obras o en nacientes de agua en las comunidades. Parte de la estrategia que nosotros tenemos es la atención de las familias en atención integral. En este momento tenemos por profesional 90 familias que son atendidas por cada uno de ellos en los diferentes distritos del cantón y se les otorga un árbol para que como un simbólico, ¿verdad?, un acto simbólico, puedan cultivar su árbol, pero se promueve de que no solamente de esta manera, sino que en sus comunidades puedan también promover esta cultura, ¿verdad?, a través de asociaciones, organizaciones y también los proyectos de infraestructura comunal que también nosotros atendemos, promover también esta actividad. En Pérez Celedón se atienden a 1.795 personas como parte de Puente al Bienestar.